Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Isaías 55:6. Rema TV y Ebenezer Producciones presenta La Biblia, palabra infalible. Una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo, en vivo, desde el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenezer Zona 5, en la ciudad de Guatemala. Buenos días, amados hermanos, buenos días. ¿Están medio dormidos igual que yo o no? Es una bendición estar nuevamente en la casa de Dios. Yo creo que es un milagro estar aquí por el hecho de que pues nuestro cuerpo se cansa, ¿verdad? Pero nuestra alma está atenta porque sabemos que cada tiempo de Dios es un tiempo de bendición. Que Dios bendiga sus vidas y se los recompense como Él sabe darlo, por ser amadores de Dios y de las bendiciones que Él da. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta casa bendita de Dios y que todos recibamos las bendiciones y misericordias que de antemano Dios preparó para cada uno de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos y en todo lugar, levantamos nuestras manos hacia el cielo, entendiendo que de allá viene nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias te damos porque a pesar de lo que somos, nos tomas en cuenta, nos das el privilegio de estar en tu casa. Bendito seas por siempre, Señor. Tú conoces a tu pueblo, conoces las necesidades, las angustias, los problemas, las situaciones. Pero a pesar de eso, Señor, aquí estamos reconociendo que todo don perfecto y toda dádiva viene del cielo. Te pedimos, Señor, que bendigas a este pueblo, que nos bendigas a todos, que nadie salga igual, sino que salgamos llenos de ti, Señor. Limpiamos los ambientes de cualquier estorbo y todo cansancio, todo sueño, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque no queremos desperdiciar ni una sola bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y aún más te pedimos, Señor, que bendigas a este grupo de alabanza, Señor, para que ellos puedan introducirnos hasta tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dale palmas al Señor. Aleluya. Aleluya. Mire, hermano, usted tiene un Dios muy bueno. El hecho de que nosotros estemos hoy esta mañana acá es porque Dios ha sido bueno. Dios nos ha dado el privilegio de poder venir y entrar confiadamente delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, gracias. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. Hoy, como aquella mujer que se tiró y arrancó virtud, así vengo hoy necesitado. Esa libertad la tenemos nosotros. Fíjense que, así rapidito, yo traigo un versículo. Dice: pongámonos todos, ¿verdad? Poneos en orden de batalla contra Babilonia. Rodeadla todos los que tensáis el arco. Nosotros somos esos soldados que tensamos el arco. Y dice: rodeadla todos los que tensáis el arco. Tirad contra ella y no escatiméis saetas. O sea, tenemos que pelear, pero no escatimemos saetas. ¿Por qué? Porque ella ha pecado contra Jehová. Entonces hoy la orden es: poneos en orden de batalla. Esa es la orden hoy. Entonces agrupémonos como nos han enseñado. Agrupémonos y peleemos y arranquemos hoy lo que tú tengas que arrancar que no le agrada al Señor. Amén. Vamos a dar una ofrenda de palmas al Rey. Y ustedes tensen su arco. Tensen su arco. Tensen su arco. Y tiremos
tiremos. Y ahora es tiempo de celebrar por su victoria.
cuando abrí mis ojos todo el que me acusó, ninguno estaba, solo mi Señor. Siendo yo culpable, por su gracia Él me perdonó. Y anulando el acta y acabó en la cruz, despojó principados y toda potestad, y los exhibió triunfando sobre de ellos en la cruz. Y el que me afligió y me esclavizó, el que me oprimió en el martirio, y el perseguidor y el acusador, no quedó de ellos ni uno. Y el que me afligió y me esclavizó, Dios, y ahora corre,
sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. ¡Fuera! 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 Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Una vez más, abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. ¡Señor!
gracias, Señor bueno. Te hemos celebrado fiesta, Señor. Te hemos celebrado fiesta porque hay fiesta en nuestro corazón. Te hemos celebrado fiesta porque has mostrado tu bondad, porque has mostrado tu fidelidad, porque has mostrado tu favor constantemente para nosotros. Gracias, Padre. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia.
confiadamente. Por la sangre del Cordero. Por esa sangre usted tiene acceso. Llévame al lugar. Solo pídale. Santísimo. Tócame. Límpiame. Heme aquí. Una vez más. Llévame al lugar. Santísimo. Deleítese. Por la sangre. Deje que lo abrace. Hoy he venido a este lugar a rendirte un culto de adoración. Está delante de él. Entonces, ¿qué va a hacer? Y te adoraré. Te bendeciré. Y mi corazón lleno será de tu presencia. Corazón lleno será de ti.
presencia. Estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu señalado santidad, entre 10,000, el que ama mi alma, y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo. Se une
tu presencia. Su creación le canta, su creación le alaba.
cántico nuevo. Cántico nuevo que no ha sido escuchado antes. Cántico de amor. Hoy hace
mi cetro. Y yo te digo, dice el Señor, que la muerte no alcanzará tu vida, que la muerte no alcanzará tu casa, que la muerte no alcanzará tu familia, que todo el mal que viene sobre esta tierra, sobre ti no vendrá, dice el Señor. Sobre ti lo que hoy traigo es bendición. Hoy dice el Señor, yo desato bendición sobre ti. Yo decreto bendición sobre los tuyos, sobre tu casa, dice el Señor. Porque yo, pueblo mío, nunca te desampararé ni te dejaré. No se dormirá el que te guarda. No retrocederá el que hizo un pacto eterno contigo. No se perderán los de tu casa, aquellos que se han alejado. Hoy envío mi voz para traerlos, para seducirlos. Yo te he dicho que yo instruiré a tus hijos y grande será su bienestar. Por cuanto has puesto tu corazón en mí, por cuanto tu amor está para mí, y hoy, pueblo mío, te bendigo. Recibe pues esa bendición. Estoy renovando tus fuerzas, trayendo sanidad a tu vida, trayendo libertad y nuevas esperanzas para ti, pueblo mío. Yo no te voy a defraudar. Quiero adorar y contemplar tu santidad y reconocer hoy tu poder. Quiero habitar en tu preciosa intimidad y estar rodeado por la gloria de tu santidad.
esta mañana. De tu sanidad, que Él vino a fortalecer. Aproveche, aproveche su visitación. Atrapado por tu río, métete en el río de Dios. Hay corrientes de agua de vida en ese lugar. Sumérjase. En la presencia de Dios, sumérgete, amado hermano, de tu santidad. Hoy trae tu llenura, papito lindo. Trae tu llenura, cada corazón necesitado. Trae, papito lindo. Esos dones, esos frutos al corazón de mis hermanos y el mío. Oh, sumérgete hoy en el río de Dios. Déjate llevar por la corriente del río de agua de vida. Déjate inundar por esa corriente. Esa corriente que liberta. Esa corriente que trae dones. Esa corriente que trae fruto. Abre tu boca hoy. Recibe la llenura del Santo Espíritu. Recibe esa llenura. Déjate, sumérgete en el río de Dios. Que la llenura del Santo Espíritu provoque esos ríos de agua de vida en nuestro interior hoy. Hoy, Rairababas. Sumérgete, hermano, sumérgete en la presencia de Dios. Atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu sangre. Sé que libre seré. Sé libre, amado hermano. Sé que libre seré. Atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu santidad. Sé que libre seré. Sé que libre seré. Atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu santidad. Sé que libre seré. Sé que libre seré. Llénate de la presencia del Señor. Llénate de esa presencia gloriosa de Dios.
Si tú anhelas esa llenura, levanta tus manos. Si quieres venir aquí al frente, ven al frente y llénate de esa presencia gloriosa del Señor. Esa presencia que trae libertad, que trae mucho fruto. Hoy abre tu boca, llena tu corazón de esa presencia gloriosa del Señor. Fluyen los dones del Santo Espíritu. Abre tu boca, el Señor la va a llenar. El Señor llenará hoy tu corazón de tal manera que los dones del Santo Espíritu fluirán en todo tu ser. Llénanos, Señor, llénanos. Llénanos, papito lindo. Santidad, de que libre seré, sé que libre seré, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu sangre. Señor, a tu pueblo, llena, papito lindo, a tu pueblo, llena los corazones, Señor amado, con esa corriente del río poderoso de Dios. Hoy taila ira, mando a ira, abre tu boca, levanta tu voz, extiende hoy amor en necesidad al Señor. Bendice, papito lindo. Hoy raiga manda bailo. Trae tu río poderoso. Hoy raiga manda. Que venga el fluir poderoso de tu Santo Espíritu. Que se manifiesten los dones de tu Santo Espíritu, te lo ruego, Señor. Manera impresionante en medio nuestro, hermanos amados. Hay una atmósfera preciosa que el Espíritu Santo nos está regalando en esta mañana. Y yo le invito, hermano, a que nos dejemos atrapar por el río poderoso del Señor. Hay un fluir tan poderoso que hay personas que necesitan arrodillarse delante del Señor. Quizás el Señor nos está llamando a rendir nuestro orgullo. Quizás el Señor nos está llamando a humillarnos delante de Él. Quizá el fluir del Espíritu Santo es tan fuerte que nuestras vasijas se están inclinando para vaciarse de todo lo que no le agrada al Señor. Porque el Señor quiere exaltar a su pueblo y llenarlo de su Espíritu, del agua de vida que salta para vida eterna.
Hay un fluir de sanidad porque todo lo que este río toca vivirá, dice Ezequiel 47. Y el agua que salía del santuario de Dios llevaba sanidad, llevaba salvación y hacía vivir a todo ser viviente. Por última vez, yo quiero invitarle, hermano amado, sin perder ese fluir, que nos pongamos en pie, o si usted quiere arrodillarse, pasar aquí al frente, levantar sus manos y que cantemos este canto, que podamos fluir en lenguas y dejar que el Espíritu Santo obre como quiera en medio nuestro. Porque tal vez hoy no viene como un viento fuerte, pero viene como un río poderoso sobre nuestra vida. Esa llenura, como ese río de agua de vida, como ese río poderoso de Dios que te llena hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llénate, llénate por completo de ese Santo Espíritu. Misericordia, te agradecemos por los dones que has traído hoy a tu pueblo. Te damos muchas gracias, papito lindo, porque eres bueno, porque eres bueno. Estás en sintonía de nuestro servicio. En breves instantes regresamos.